los que seguimos las noticias hemos visto la última semana insistentemente la denuncia de una guerra desde o de un ataque desde irán hacia israel de hecho se dice que puede ser un ataque a personalidades específicas se dice que puede ser en israel que puede ser también en israel se dice que reaccionará eh, dicen que irán trabaja de manera mucho más lento pero también Irán hizo un, una represalia hace unos meses y fue advertida. Se dice que no quiere causar daños, pero sí ponerse presente para que se sepa que no va a aceptar unos supuestos abusos. ¿Cuál es la situación? Daniel, Luis. Adelante, Daniel. Bueno, okay. Hombre, ahí hay, ahí hay, una, ahí hay un, el gran teatro del mundo, ahí hay la gran tragicomedia, ahí hay, el rey está desnudo. Vamos a ver, el, el supuesto, la supuesta represalia de Irán sobre, sobre Israel anterior, que la única víctima que causó es una pobre niña eh, de un pueblo nómada que está en la, en la península de Sinaí y que le cayó un cascote, eso fue todo, y que además fue negociado y se advirtió, y contó con la colaboración de Estados de alrededor que ya no van a, a colaborar más en este tema para atacar a Israel, ya lo han advertido. Es una milonga, es una milonga. Eh, Israel, eh, al eliminar a este señor, eliminando selectivamente a, a, a los jefes de lo, del grupo terrorista o del, del grupo defensor de la, de la zona de la Franja de Gaza, eh, lo hizo como una provocación, porque es que no se lo cargó en uno de los países de la zona, se lo cargó en el propio Irán. Sí. Es esa la provocación. Sí. La provocación, aparte de haberse cargado a este señor, es que lo hizo dentro del territorio de Irán, con bombas dejadas dos meses antes en el hotel donde él se alojaba o en la casa, residencia prestada por las autoridades eh, iraníes donde él se alojaba. Es una verdadera provocación y una especie de demostración de decir, eh, os elimino donde quiero, cuando quiero y como quiero. Esa provocación es la que ha sacado de quicio a los ayatolás y la que ha sacado de quicio al país. ¿Y por qué tardan tanto en responder? Porque no es fácil, no es fácil, porque si realcen realmente una respuesta dura como la que supone el que te hayan hecho ese insulto en tu casa, matar, que según la religión de los países, de esos países, matar a un invitado tuyo es responsabilidad tuya, el concepto de hospitalidad es básico en esos países, pues eh, tendría que ser una respuesta muy fuerte. Y una respuesta muy fuerte se arriesga a que Israel toque el botón. Y si Israel toca el botón, estamos ya en el problema para todos, no solo para ellos, para todos. Israel es muy pequeño también, por otro lado, ya hemos dicho en alguna ocasión aquí, para que a él le devuelvan otro de esos botoncitos, porque es que Israel no soporta dos botoncitos de estos, porque Israel es así. 20.000 kilómetros. Sí. Ese es el tema, como dice mi colega. Entonces, eso es como yo lo veo. Me gustaría escuchar la opinión de mi colega. Adelante, Luis. Sí, yo creo que el tema, que se le ha dado un matiz histórico, eh, un matiz religioso, por suerte, los cristianos que también tienen, velen el entierro de la óptica de la religión, ahí Jesús, todo, por suerte, no han querido. También decir que, pero en ese, en, en ese contexto, que yo digo y tengo que señalar, lo reitero siempre, sí, los árabes, aunque había que, habría que ver en el instante, después que ellos tiran tanto tiempo ahí, aunque los judíos estuvieron primero, según la historia, y se produce la diáspora en el 66, pero eh, para mí, si la resolución de la Asamblea General de la ONU, del 27 de septiembre, me parece, del 47, se hubiera asumido, porque eso es lo que quieren ahora los palestinos. Pero no quisieron. el Estado. Pero, no quisieron. pero ustedes le dieron ese Estado Egipto, con todas las características. Pero ya eso Liban. pasó. Pero yo creo que si se hubiera sentado claro. ahí, si nos hubiéramos sentado en ese momento, hubieran llegado a un acuerdo. Es muy complicado todo, como señala Chamorro, porque ahí están los acuerdos, hay picot, la, 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 como el Reino Unido y Francia se reparten eso como le prometen. Bueno, pero fuera de todo eso, ese punto de partida, que no se aceptó, entonces se inició la primera guerra y todas las demás guerras, incluyendo la de los seis días, casi siempre, si usted lo está viendo, si usted lo busca en la historia... Y lo lee, se da cuenta que han sido iniciativas de los árabes. Por algunas razones, no por algunas eh, ha, ha habido muchísimas motivaciones, eh, pero han sido iniciativas y casi siempre han perdido. Incluso la de los seis días y es que logra eh, ganar todo y, y ocupar unos territorios que todavía están en ese proceso. Entonces, eso es parte de la historia. Pero vamos a hacer más cerca lo que pasó el 7 de octubre. Estamos exactamente a 10 meses ahora que sí, estamos hablando ustedes. Sí. A 10 meses de ese Ataque. fatídico 7 de octubre del año 2023. Yo creo que las cosas iban avanzando hasta cierto punto, recuerdo el acuerdo de Abraham, que claro, claro. Eh, China eh, había logrado que Arabia Saudita e Irán por un lado estuvieran acercándose. o sea, pero es que hay enemigos de la paz. Y aquí tenemos que insertar el otro elemento, el negocio, que siempre lo reitero. Uh -huh. Mientras la guerra sea un negocio, no habrá paz. Alguien insistió en ese ataque porque había que encender esa llama. Porque había que encender esa llama. El año 2023 fue el año de mayor venta de armas eh, desde el punto de vista nominal en toda la historia de la humanidad. Y eso va a seguir y, está, y, 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 esa, y esa industria está activa. Eh, está recibiendo entonces ese hay que ver todos los elementos para poder entender entonces pero ese ataque Mónica ahí yo me adhiero a, a, a la posición de los que creen que apoyo desde el punto de vista del fondo a Israel pero no desde la forma claro yo estoy de acuerdo contigo porque también. No podían aceptar tampoco ese ataque, claro. fueron personas también, seres humanos, jóvenes, niños, jóvenes, sí. estaban tranquilos, viviendo su vida tranquila y recibieron ese ataque. Y por tanto, había que responder, pero la forma en que lo pero ha hecho... Pero hay que saber cuándo terminar la respuesta. La también. forma en que lo ha hecho es inadecuado y además insistir, como señala Chamor, lo que han hecho eso es... Eso es una violación a, a una cultura, una, aunque ellos no han admitido de manera formal lo de, lo de Irán. Sí admitieron lo de Hezbollah, con, pero no lo han admitido, pero todo el mundo sabe que detrás de eso está, están ellos. Entonces, yo creo que eh, ahí la ventaja es que los iraníes, con todo y todo, que se señalan radicales, que eh, se, se piensan para tomar. Las decisiones. Por eso que no se ha producido una escalada mayor. Pero hay muchos elementos envueltos. Están los justíes uh -huh. en una zona estratégica para el planeta, porque eso es la entrada ahí del Mar Rojo. Sí, señor. Y de por tanto, del comercio, los, 30, 35% por ciento del comercio mundial, eh, el tema de, de Hezbollah en con Líbano y su salida ahí al Mediterráneo. Hay muchos elementos. ¿Está unida la, la oposición palestina contra Israel? ¿Está realmente unida? Uh -huh. Es que no hay tal unidad no hay del tal todo. Unidad. Porque incluso los que están en la en cisjordania no, no es, tienen la misma actitud, porque es, además hay que son suníes claro. y chitas, que de ahí también vienen, son contrarios. Porque hay que estar claro Los hechos jamás son contrarios. Uno son suníes, otros son chitas. Y estuvieron, no y además dentro de, 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 de la llamada Palestina, la franja de Gaza, con jamás más cisjordania, ellos no están totalmente unificados. Esa franjita de Gaza, como se señala, eso hasta cierto punto se maneja como otro, aunque culturalmente defienden que sí. los palestinos, pero ellos, ellos se manejan como otro grupo con una visión y una iniciativa diferente. Creo que hay que buscar una salida, creo que Israel tiene que detener, Netanyahu tiene que detener eso de, 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 de que hasta el último hombre, hasta el último, eso, eso es imposible, porque tú eliminas uno y surgen otros. El liderazgo se repone porque eso es mental, eso es desde que son niños. Hay que tratar de sacar esa mentalidad, sentarlos y compartir, como los hay, porque se sientan judíos y palestinos, árabes, árabes israelíes. Yo los he visto y seguro que el son señor Chamorro los ha visto y tú también tomando y compartiendo juntos, porque al final el sueño de todos es la paz.